Esta es una fiesta, mamá. Un programa. Un programa nuevo de las niñas. Me da mucho gusto por la decisión de estas jovencitas. No tienen ni por qué temer, al contrario, están aceptando la salvación en sus vidas. Y Cristo viene mañana, ellas están listas, Marisa. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero significa que ellas van a renunciar al mundo y ahora van a servir a Cristo. ¡Amén, Señor! Desde luego que el pastor y los líderes estaremos ahí para ayudarlas, para enseñarles, para apoyarlas en todo lo que ellas necesiten. ¿Amén? Amén. Muy importante, hermanos, estar atentos a la voz de Dios. Los felicito por ser obedientes a la voz de Dios. Les pregunto, ¿quieren bautizarse? ¿Se quieren bautizar? ¿Sí? Muy bien. ¿No lo hacen forzadamente, lo hacen voluntariamente? ¿Lo hacen voluntariamente? ¿Amén? ¿Cuánto van a servir a Cristo? ¿Un mes, dos meses, cuánto? ¿Cuánto le van a servir a Cristo? Todo lo que el Señor les puede servir. ¿Amén? Este es algo sagrado. Todos los que estamos aquí nos bautizamos un día. Había un temor de fallarle a Dios. Con la ayuda de Dios aquí estamos de pie. Sí se puede. Dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién es el que nos fortalece? Cristo. Me va a dar mucho gusto realizarles el bautismo y que ustedes pasen a formar parte de la hermosa, parte de la iglesia militar. Amén. Bueno, no estaba en mis planes. Mi cumpleaños, gloria a Dios, es un regalo. Hacemos de nuevo, es el mejor día, el primero de diciembre. Es un día presidencial. Se da el informe del gobierno. Aquí está el informe de Cristo Jesús. Se siente importante el dedo. ¿Cuántos quieren bendecir al hermano Sergio? ¿Alguien quiere bendecir al hermano? Se va a casar. Hay bodas. Se va a casar. Que invite. Te digo que la hermosa no es el padrino, ¿verdad? Chapala, en el agua de Chapala. Se va a casar, el hermano Celso. Vamos a contarle una oferta a la hermosa Celso, ¿qué les parece? Sí, hermanos. Les voy a pedir a alguien que pase con la. ¿Cómo se llama? La canasta, que se ponga ahí en medio, por ahí donde pueden acceder todos los hermanos, y enseguida los hermanos que se deben acatar. Amén. Pónganse ahí la canasta y pasen los hermanos que generosamente, como Dios les haya puesto en su corazón, podamos reunir una ofrenda de buenos hermanos. Amén. Así como es costumbre de la iglesia. Vamos a Chapala. Muy bien, vamos a cantar unos sostenidos para que pasen. ¿Quién es la primera? ¿Quién digo yo? A ver, con permiso.
aquí. A ver, ahí, ayúdame usted. Es contra el agua, es contra el agua. Prepárate, Tony. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. Prepárate para que sientas. El Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva. Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Gloria al Señor. ¿Quién fuera a decir que dio 4 de diciembre el antónimo se decía bautizado? ¡Aleluya! Mira, yo estaba bien acomodado. Ah, no, señorito. ¿Está contento? ¿Sí? Todos tenemos una esperanza de estar con Cristo, pero solamente vamos haciendo lo que Cristo nos dijo en la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Padre Cristo? ¡Sí! Ahorita olvides la comida y la mesa. Oh, y vas a predicar a tus primos, a tus amigos, amigas, ¿sí? ¿Vecinos? ¿Eh? Muy bien. Vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a orar por ellos. Que Dios la bendiga. Y Dios la bendiga. Oremos a Cristo Padre. Pongo tus manos. Este será condenado. Gracias, Señor, por los ramos del hijo. Amén. ¿Qué te bautizaste? El nombre de juicio. A lo largo. ¿Cómo? A lo largo. Así. Sí, no. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo como siervo de Jesucristo y pastor de la iglesia procedo a realizar el bautismo en agua a la hermana Lucero Hernández Hernández. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón y remisión de tus pecados, y el Señor te dé el don de su Espíritu Santo y tu nombre quede inscrito en el libro de la vida de Dios. Vamos, ¿no? Gloria al Señor. ¿Qué desea para Lucerito? Felicidades. Gloria a Dios. Amén. ¿Vas a llegar? Gloria al Señor. Vamos a orar por Yacaitita, que Dios la bendiga y la guarde todos los días de su vida, la vida cristiana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y ahí en las cosas viejas están las amistades. Ahora amistades nuevas, ¿verdad? Para mí vivir es Cristo, vivir es ganar. Vamos a orar por Yacaitita, ¿eh? Ahora le vamos a enseñar a los jóvenes doctrina de la palabra de Dios. Le vamos a enseñarles para que se conduzcan temerosamente delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te encomiendo a tus manos esta jovencita, Señor. Yajaira Anaí Gallegos Martínez. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón y remisión de tus pecados, y que el Señor te llene con el don de su Espíritu Santo y te escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero. En el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador. Salvador, quiero llenar tu
Tienen sus manos hacia acá. Los que están sentados, párense. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias por el ministerio de nuestro hermano Chacón. Te pedimos, te rogamos, Señor, que cumpla muchos años más, Padre. Tú le has complacido. Le has complacido a él con bautismos, Padre. Esto no estaba en su plan, esto no estaba en su corazón, pero este deseo estaba en el corazón de Dios. Oh Cristo de la gloria, bendícelo, ayúdalo, fortalécelo, sánale si estuviera enfermo. Te lo pido, te lo ruego. Ay, la congregación hermosa ama a su pastor, desea que siga de pastor aquí en la hermosa. Amén. Denle aplauso al Señor. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga.